va? Bienvenidos, bienvenidas. Arrancamos el Tata Show, la revista loca informativa de la televisión rosarina. Lo que ves aquí no te lo ofrecen en ningún otro programa de la ciudad de Rosario, de Argentina y del mundo. Esto es el Tata Show en vivo y en directo desde la Chicago, Argentina. Más Chicago, Argentina que nunca. Exactamente 9 minutos pasaron de la hora 14 hasta las 15. Te quedás aquí con nosotros por la pantalla de televisión regional. Antes de comenzar con todo lo que tenemos en un día tan especial como hoy, 3 de julio, día del locutor y un homenaje a una personalidad de la ciudad de Rosario que nos visita aquí en este estudio, tengo que decirles que para descansar y para hacer el amor, ¿qué se necesita? Un buen colchón, un buen somier, todo lo demás, buscalo vos, la compañía. Ah, una buena almohadita no viene mal tampoco. Bueno, todo eso, como te dije, menos la compañía, lo tiene Descanso Pleno, porque en la ciudad de Rosario tiene 2 direcciones. Mirá. Descanso Pleno. Visítanos en San Martín 4802 y Nueva Sucursal, Mendoza 5960, Rosario. Gracias a la gente de Bruno Indumentaria, Rioja 1076 en la ciudad de Rosario, que nos atiende de primera y nos da este saquito, la camisita, el pantaloncito, cinturón. Bueno, estamos elegantemente vestidos. Si vos querés estar elegantemente vestido, tenés que pasar por Bruno Indumentaria, Rioja 1076, la elegancia del buen vestir. Señoras y señores, abrimos el plano rápidamente para mostrarles este juego de living, que es de tuliving.rosario, sí. Ahora vas a ver el número de WhatsApp, también el QR, porque Paola y todos los chicos de tuliving.rosario tienen unos juegos de living sensacionales, calidad, atención, diferentes modelos y estilos. Aquí estamos, por supuesto, con tuliving.rosario. Si vos necesitás cambiar el living de tu casa o de tu oficina, un solo lugar en Rosario, tuliving.rosario, búscalo en Instagram, y vas a ver que lo que te digo es cierto. Atención, tenemos redes sociales, tenemos el WhatsApp 3412-810-970, el WhatsApp del Tata Show para jugar, nombre, apellido, 3 últimos números del DNI. Tenemos redes sociales, arroba el Tata Show, tanto en Twitter como en Instagram, como en TikTok. Tenemos el backstage, las fotos, videos, arroba el Tata Show. Y si querés ver los programas, nuestro canal de YouTube es 13 de diciembre Producciones, ahí colgamos todos los programas de Tata Show y la repetición para aquellos que tienen insomnio a las 2 de la mañana por Televisión Regional. Dicho todo esto, le doy la bienvenida a Luis Caballero Novelito, el crack de los números. ¡Hola, Luigi! ¿Cómo le va? ¿Todo bien? ¡Qué bien! Gracias, muchas gracias. ¡Qué gente linda! ¡Qué programa tenés! Tenemos un lindo programa. Lindo programa, ¿eh? Que, por eso les digo, somos un programa diferente y un programa diferente cada día. Es lo que hacemos en el Tata Show. Así que vamos con las quinielas, ya vamos con la timba. ¿Qué enigmático? Hay enigmático. Dice así, se tiró de cabeza arriba del arroyo. Uno tenía idea la cantidad de sangre que le salía. ¿Qué quisiste hacer? ¿El salto del serrucho? ¿Cómo va a tener una caída así? Bueno, esa es la historia, el enigmático, que tiene que ver con los ambos que salieron a la quiniela. Pero antes tenemos, por supuesto, los amigos de Numeralito que nos quieren saludar como todos los días. Mirá. El Tata Show. Alquiler de choperas, Luis Quattrini, Uriburu 715, Fiambrería y Quesería Independencia, por mayor y menor, Galve 2321. Lubrizol, San Martín 2684. Sodería Oliveto, Corrientes 3363. Agencia Chiquito Redes, Quinieras, Raspaditas, Loto 156, en la entrada de la Reina de San Martín y Ayolas, podés jugar en Chiquito Redes. Para pagar tus impuestos, servicios o retirar dinero, el 04 está en Ovidio Lago 2880, esquina Rueda. Verdulería y frutería, las dos hermanas de la huerta a tu mesa. Las dos hermanas, Ayolas, esquina Paraguay. Juntos hacemos realidad tus sueños. La Nueva Sur 2, garantía para ganar. Mitre 3455. Agencia Blackjack, Loterías, Gini 6, Brinco. Sorteos diarios en efectivo. Blackjack mayorista en Necochea 2480. Calidad incomparable, un sabor inconfundible. Confitería López Ramos. Sarmiento 3398. Agenda el teléfono 464-1771. El Tata Show. 13 minutos pasados de las 2 de la tarde, vamos con Luigi. Ahí estamos, sí, ya mismo aparece la plaquita y vamos con lo que sucedió en el primero a la hora 12 en Nacional. La cabeza 9134, le siguen 6721, 7536, 0923,
6.128 La Grande, 9.134 en La Bonaerense, El Arroyo, 7.609 a La Cabeza, le siguen 8.205, 5.812, 1.800, 2.275 La Grande, 7.609 La Santa Fecina, 9.618 La Sangre, le siguen 9.993, 4.134, 5.155, 8.357 La Grande, 9.518 Entre Ríos, El Serrucho, 0.251, le siguen 0.361, 3.139, 5.117, 6.475 La Grande, 0.251, y en La Cordobesa, La Caída, La Cabeza, 6.856, le siguen 3.168, 7.500, 5.701, 1.566, La Grande, media 8, 5 media, conforme se paga El Escolazo. Enseguida vamos a estar con toda la información, pero en el cuarto bloque, porque tenemos todos los pronósticos para esta semana, Marcelo. Muy bien, señoras y señores, nosotros tenemos un programón hoy, 3 de julio, Día del Locutor. No se pierdan el programa del Tata Show del día de hoy. Momento de pausa, ya regresamos. Fantasy Impresiones, Rioja 1165, Fantasy Impresiones. No pierdas tiempo buscando lo mejor en accesorios y tecnología. Acplusel. Tecnología. Innovación. Servicio técnico para tu celular. Universo Gamer. Teclados. Mouse. Micrófonos. Y mucho más. Mini láser. USB. Memory cards. Acplusel. Uriburu 907. Esta mattina mi sono alzato. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Esta mattina mi sono alzato e ho trovato l'invaso. E questo è il fiore del partigiano. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Questo è il fiore del partigiano. Morto per la libertà. Acuario, cerrajería del hogar, consorcios. Urgencia las 24 horas al 155 41 55 34. Cerrajería Acuario, Ceballos 1185. Teléfono 243-3800. ¿Quieres aprender a manejar? ¿Necesitas más clases para adquirir confianza? Te esperamos en Escuela de Conductores Gabriel. Clases teóricas y prácticas, unidades nuevas, doble comando y un staff de profesionales súper calificados. Encontranos en las redes Facebook e Instagram y en Tucumán 1473. Escuela de Conductores Gabriel. Servicentro Caraza, Servicentro Caraza, San Martín 3502, Servicentro Caraza. Alarmas, Bellosta. Audio, Bellosta. Polarizados, Bellosta. Tapicería, Bellosta. Vera Mujica 1173. Y Multimedia, también en Bellosta. Vera Mujica 1173. Practica deportes en el Club Atlético Provincial. Elegí más de 30 actividades deportivas. Probá con Provin. Sentí la pasión de vestir los colores provincialistas. Club Atlético Provincial, 27 de febrero 2672. Provincial, un sentimiento que sigue creciendo. Todo el año disfruta de las mejores cremas heladas y todo lo que te ofrece Heladería Supergato. Boulevard 27 de febrero 1944. Envíos 485-3096. Envíos 485-3096. Casa Zunino, reparaciones de electrodomésticos todas las marcas. Montevideo 874, llámanos al 0341-470-9172 Rosario. Lux Belind, los mejores artículos de limpieza para tu empresa y tu casa están en Lux Belind. Búscanos en Facebook e Instagram. Lux Belind, la solución total. Descanso pleno. Visítanos en San Martín 4802, Rosario. El Tata Show. Le dije que un programa para disfrutar, un programa de colección, el del Tata Show el día de hoy, 3 de julio, Día del Locutor. Nosotros tenemos una figura que estuvo en pantalla mucho tiempo, que sigue estando vigente, por lo menos en el corazón de todos nosotros. Ustedes seguramente lo van a recordar, hace mucho que no lo ven, pero cuando vean su figura, vean cómo está, la voz que tiene, la pinta todavía. No lo van a poder creer, el tiempo no ha pasado para el señor Silvio Davo. Orlando Silvio Davo, exactamente. ¿Qué tal, Tata? ¿Cómo te va? Gran gusto. Gran gusto de haberme invitado. Mira
No, que más tiene, o espectacular. Menos. No, no hay tanto. Pasó el tiempo. Pasó el tiempo, pero siéntese, por favor. Esos tiempos de 20 y pico, 30, 35, 40. Tengo fotos que me acuerdo, veo sí. La foto y digo, pero este soy yo. ¿Sabe que me olvidé de decirle por qué no trajo fotos de aquella época? Tiene fotos con personalidad, sí, fotos del canal. Ay, sí. Siéntese. Algunas todavía hay. Siéntese, por favor. Personalidades tengo muchas. Claro. En el límite de Tata Show, esto es. Bueno, yo creo que la cuestión tiene que ver un poco con eso, ¿no? Recordar un momento donde Canal 5 era el canal de la ciudad. No era solamente un eslogan. No, nosotros teníamos el eslogan, era el Canal 5, el canal de Rosario. El canal de Rosario. Pero no podemos desmerecer la participación de Canal 3, que éramos ambos pero en un momento imperábamos en la audiencia. Sí, se repartía un poco Canal 5, depende de los programas. Canal 3. Si yo trabajé en Canal 3, yo empecé en Canal 3. Mirá esta bomba que estamos tirando. Porque yo empecé. En ese momento, vamos a ser sinceros, las caras eran identificatorias con el canal. Era la canal 5. En las primeras pantallas en la cual yo aparecí fue en Canal 3. Mirá vos. ¿Qué hacíamos? Hacíamos como un anuncio de programa. Si usted va a ver ahora viene tal programa. Usted le ponía la cara anunciándole a la gente. Eso debe haber sido por allá por el año 71. Una cosa así. Yo trabajaba en el ET8. ¿Qué compañeros había ahí? En arrancó ahí en Canal 3. ¿Se acuerda de un compañero? ¿En Canal 3? Compañero, sí, estaba Julio Orselli, estaba Roberto Chabrando como locutor. Trabajó Roberto Lara también en Canal 3. Qué grande Roberto. Estaba una chica que se llamaba Alejandra, muy buena locutora. Muy buena locutora. Era por el nombre conocido de Alejandra. Sí, bueno, Ricardo Corbá. Ricardo Corbá, por favor. Bueno, tanta gente que por supuesto ha dejado su marca, en su imagen, en su voz, en la ciudad de Rosario. Sin duda, sin duda. ¿Y cómo se produce entonces el pase a Canal 5? Mirá, no se produjo un pase. Nosotros fuimos a Canal 3 a hacer ese tipo de cosas que teníamos la oportunidad, éramos una especie de prueba. Después hubo un concurso, no me acuerdo si fue antes o después del concurso. Y se presentaron acá en la calle San Lorenzo, donde estaban los estudios de Canal 3. Sí. Y yo me presenté al concurso, había 200, 300 personas, locutores, locutoras que fueron. Y lamentablemente gané yo. La suerte le tocó. Gané el concurso. Y bueno, me llamaron de Canal 3, me acuerdo. Lo voy a contar, total no va a pasar nada. No, ¿qué? ¿Por qué? Cuento la verdad. Sí. Entonces me llamó el jefe de personal que estaban interesados en que yo trabajara en el Canal 3. Con todo respeto y con todo cariño, para mí era tocar el cielo con las manos, porque era la única oportunidad que tenía de trabajar en pantalla en ese momento. No obstante, yo era locutor estable del ET8. Para mí, máxima ambición. El ET8, la calle Córdoba, el edificio. 1837, claro. Y bueno, nosotros queremos trabajar acá, pero me pusieron una condición. ¿Y cuál es la condición? Tiene que ser exclusivo. Ah, no. No, yo no. Claro, no. No iba a dejar el 18 en ese momento. Yo tenía trabajo, pero trabajaba en el fútbol, trabajaba en el automovilismo. No. Decliné la oferta, le digo, les agradezco de todo corazón, pero no voy a aceptar. O sea, al no aceptar. Y me quedé con el ET8. Sí. Y después fue cuando me llama un colega mío, me pidió que lo reemplazara en un programa en Canal 5. Me vieron en pantalla y me quedé en Canal 5. Y ahí te quedaste. Sí. Mirá vos esta historia que creo que, no sé si muchas veces la contaste. No, bueno, son cosas que se dieron en ese momento. Claro. Pero fue así. Pero yo comencé, prácticamente era como empezar en Canal 3. ¿Y entre la radio y la tele, hay alguno que tengas un sentimiento mayor? ¿Te gusta más la radio o la tele? No, las dos cosas. No, por supuesto. La tele da popularidad. La televisión es imagen, es una comunicación más directa con la gente. En ese momento tenía un gran predicamento, gran aceptación en la población, pero el ET8 también. Trabajar en el ET8, no sé si vos te acordarás o la gente, yo por la edad, pero era un privilegio muy importante, de mucha audiencia. Sí. Cualquier cosa que vos hicieras o actuabas en el ET8, todo el mundo tenía repercusión inmediata. Yo trabajé en el ET8 años, de 0 a 6 de la mañana, en un programa que se llamaba La Noche al Día, que era la única radio que estaba en el aire. Nadie escuchaba más que el ET8.
me escuchaba a mí. Una audiencia única. Única, absoluta. Única. Porque las otras radios apagaban a la una de la mañana. Claro. A la una de la mañana. ¿Es cierto que alguna vez alguien me contó que usted toca muy bien? No, que yo toco sí, pero muy bien no. Y que tuvo un grupo. Sí, estuve en orquesta, sí, Orlando y sus Cometas. En ese momento tocaba bien, ahora no. ¿Eso se compatibilizaba con la carrera televisiva radial? No, pero eso fue antes. Eso fue antes, por no, eso. No, yo tenía a los 16 años formé la orquesta. ¿Y el acordeón era? Acordeón, piano y saxo alto. Ahí está. Las dos cosas, sí. Mira, sí. No, pero una orquesta importante tenía. Sí, no era una orquesta. Sí, me dijeron. Una orquesta importante, porque tenía, aparte, la conformaban muy buenos músicos. Éramos 8 integrantes de la orquesta. Bien. Y yo solo al frente de todo. ¿Y eso por qué se cortó? La música, digo. Y se cortó porque pasó el tiempo, era muy dedicado. Nosotros trabajábamos jueves, viernes, sábado y domingo. Yo no había terminado todavía mi estudio secundario. Claro. Así que... Joven, ¿eh? Sí, joven. Con 16 años venía acá a Rosario y buscaba hablar con los organizadores de baile para conseguir baile para la orquesta. Mira, Silvio, vemos un regalito, ¿eh? Sí. De esto creo que era 85 más o menos, y esta voz obviamente ingresaba a todos los hogares con esta promoción, mirá. Me parece muy bien. No. El Circo de Barrone. Todos los domingos a las 15:30. Un multicolor espectáculo que tiene como destinatario a los más pequeños. Magia, entretenimiento, humor. El Circo de Barrone. Todos los domingos a las 15:30. Aquí en Canal 5, el Canal de Rosario. Canal 5. Informa. Bueno, eso tiene que ver con el año 85. Muy bueno. ¿Trae por casualidad algún recuerdo? ¿O se puede acordar en ese momento cuando estabas haciendo esa promo o Canal 5 Informa, que me parece que eso por ahí o lo dejaban grabado o era en vivo? No, yo salía en vivo, ¿eh? Los flashes que hacían en vivo. Claro, hacían noticiero al mediodía. Sí. Después trabajaba en el clan. Sí. Y durante la tarde yo estaba cumpliendo un horario, estaba todo el día en el canal. Claro. Y no, en vivo, lo hacíamos en vivo. Sí, y las promociones se grababan, digamos. Las promociones se grababan después que terminaba el clan, íbamos a la cantina a comer algo y después hacíamos la sesión de grabación, grabábamos todas las promociones y avisos comerciales. Porque los avisos comerciales eran las placas que generalmente que se vendían como en la radio, pero acá con imagen. Claro, eran comerciales que el canal tenía una especie de intercambio con las empresas de espectáculos. Entonces el canal le brindaba el servicio de locución y armado del comercial para promocionar las confiterías bailables, los espectáculos que se hacían en Rosario, de todo tipo. Y yo grababa todo eso. Y comerciales también, que me contrataban aparte. Sí. ¿No? ¿Y por qué la locución? ¿Hubo algún referente, algún...? ¿Por qué mi locución? Sí, vos admirabas a alguien, por eso te inclinaste por esa carrera. ¿Vos querés que yo empiece desde abajo y te explique por qué soy locutor? Te lo explico, sí, pero sí. Vamos a estar un rato largo. Sí, pero usted hace una síntesis, no hay ningún problema. Cuando yo iba a la escuela primaria, sí. Escuela primaria en Capitán Bermúdez, porque yo soy de Capitán Bermúdez. Teníamos un equipo de sonido. Sí. Me acuerdo, un parlante verde, el micrófono, el equipo a válvula. Yo ya hacía locución cuando yo tenía 10, 11 años. Era el maestro de ceremonia de los actos de la escuela. Nació con vos. Nació conmigo. Nació con vos. A los 14 años empecé a trabajar en una preparadora y me empecé a ganar mi primera plata. Los altavoces arriba del edificio y abajo el equipo de sonido, los discos. Yo ponía discos y anunciaba la... 14 años sí, tenía. Sí, pero después cuando fuiste creciendo... ¿Escuchabas radio? ¿Hubo alguien que vos decís, me gusta el estilo de este? Mirá, esta mañana saludé a un gran amigo mío, amigo, admirado, que yo lo escuchaba y decía, yo algún día voy a llegar a donde está este hombre. Se llama Domingo Marqués. Domingo Marqués. Sí, señor. Sí. Acabo de hablar esta mañana con él. Está muy bien, tiene sus años, muchos años. Sí, me suena. Bueno, yo lo escuchaba y para mí era una admiración escucharlo. Yo quería ser como él. Mirá. Gran locutor. Después había otro que fue mi padrino, que me ayudó a entrar al ET8, que se llamó Fernando Vilmar, que hacía la revista hogareña por el ET8
paraba el tránsito en la calle Córdoba para verlo a él trabajar. Tome mate con lechuga, señora, decía Fernando. Ah, tremendo. Mira, de producción rosarina y con la voz de Orlando Silvio Davó, estos que realmente, estos payasos que entretuvieron y marcaron también una época de la televisión rosarina. Fíjate. Ah, sí, sí. Payaso y Ratoncito, de lunes a viernes a las 17:30. Toda la magia del circo, traída por estos simpáticos personajes que entretienen realmente a la gente menuda. El circo de Pepe Payaso y Ratoncito, de lunes a viernes a las 17:30. Una hora muy particular, aquí en Canal 5, el canal de Rosario. Ahí está, Pepe Payaso y Ratoncito, se hacía en Canal 5, ¿eh? Claro, sí, yo compartía con ellos los pasillos. ¿La locutora es? Silvia Márquez. Silvia Márquez. Silvia Márquez. Tuvimos dos muy buenas locutoras en promociones. Silvia Márquez y Norma Cogoy. Norma Cogoy. Una belleza, una hermosura de voz. Normita Cogoy. Traela algún día, traela algún día. También trabajó en el T8. Sí, fue jefe, sí. Sí. Bueno, no. Es para seguir la charla. No, yo le ayudé a entrar en el charla. Ah, ¿sí? Bien. Venía a ver, pobrecita, allá. Va, pobrecita, no digo eso. Por el cariño que tengo, ¿no? Yo trabajaba y a través del vidrio ella entraba a la radio y miraba cómo trabajaba. Le dije, no, pero si no tenía buena voz era imposible que siguiera su carrera, ¿no? No, pero para mí fue una de las mejores locutoras que tuvo Rosario. Le voy a pedir a Lale que me alcance algo que te traje para vos, porque esta nota da para charlar, para hacer un programa completo. No, pero es como, mira, como yo te dije el otro día en otro canal. En Amigo Capachi. En Amigo Capachi. Ayude, escúchenos o hablen con nosotros. Porque cuando nosotros nos vayamos, que no falta mucho, nadie va a saber cómo era la radio antes. Falta y es mucho. Muy emocionante conocer la historia de la radio y la televisión, cómo arrancó Canal 5 en el año 64, yo llegué en el 72, y el ET8, bueno, tiene más de 80 años. Exactamente. Sí. Este es nuestro humilde presente. Ah, la tacita del Tata Show. Oh, muy bueno. Qué bueno, te agradezco mucho, Tata. Por favor, bueno. Un placer para mí tenerte en el programa. No, otro privilegio para mí que vos me hayas invitado. Por favor, y la verdad que lo vamos a despedir con un fuerte aplauso. Bueno, gracias. Orlando Silvio Davó, en el Día del Locutor, en el Tata Show. Gracias por haber estado. No, gracias por invitarme. ¿Te sentiste cómodo? Pero muy bien, ¿cómo no me ves? Mirá, es una fiesta que armamos todo eso. No, pero hermoso, me hace acordar mis viejos tiempos de Canal 5. En cualquier momento reanudamos la charla, ¿eh? ¿Cómo? En cualquier momento reanudamos la charla. Con mucho gusto, estoy a tu disposición, vos tenés mi teléfono, me llamás, no hay ningún problema. Sería lindo armar con los locutores de aquella época, ¿eh? Un programa especial. Yo tengo mucho contacto. Atención, después lo armamos en privado. Tengo mucha amistad, hablamos todos los días. Lo vamos a ir armando. A mí me apasiona, y aparte conocer la historia de Rosario en los medios de comunicación, es un poco conocer todo lo que tiene que ver con la ciudad. Te decía que hablo todos los días, o casi todos los días, y esta mañana hablamos con Julio Orselli, el hermano del alma. Lo voy a invitar. Pero va a venir. Ojalá venga, yo le voy a decir que venga. Bien, perfecto. Señoras y señores, nosotros vamos a saludar al Sindicato de Recolección y Barrio de la Ciudad de Rosario y por supuesto también a Provincial, que está cumpliendo 120 años de vida. Rodaron las primeras pelotas en nuestras canchas hace más de un siglo. Y en este tiempo vi muchas cosas. Vi familias convertirse en realidad, vi generaciones crecer y vi a los viejitos contar sus historias en el patio de la sede. Vi carnavales, chapuzones y puntazos. Vi deportistas llegando a la gloria
y competiciones del más alto nivel en nuestra casa. También vi al Borilla lleno de color y calor, con aplausos ensordecedores, y cómo olvidarme de esos interminables abrazos de gol en cura. Fui testigo de los golpes que nos dieron, pero también soy testigo de la pasión, la amistad y el compromiso de ustedes que me han dado la vida. Por eso, yo siempre voy a estar ahí, en el latido de cada provincialista. Y en este día tan especial, te digo, tranqui, que llegamos. Y seguimos. Tranqui 120. El Tata Show. 34 minutos pasados de las 2 de la tarde. Hoy es un día muy especial, Día del Locutor, y un homenaje vamos a hacer a una gran persona que, por supuesto, nos dejó físicamente este sábado, pero realmente lo llevamos en el corazón. Y aquí está, en un esfuerzo realmente impresionante, para rendir también su homenaje, su hija, Ivana Dávila. Fuerte el aplauso. La hija de Oscar Pendino Dávila, señores. Hola. ¿Cómo estás? Bien. ¿Todo bien? Bien. Sentate, por favor, Ivy. Gracias por el esfuerzo de estar aquí. Sí, la verdad que sí. No sos de las cámaras. No, yo soy del tras de cámara. Detrás de cámara. Sí, sí, pero sí, gracias, sí. A Edgardo, sí. Que es tu pareja, por nada, por empujarte, claro. Y convencerte, ¿no? Nos vimos el otro día, así cuando viste la noticia. Sí. Obviamente, el fallecimiento de Oscar Pendino Dávila marcó, me parece, en un montón de colegas y gente que lo escuchaba, algo muy importante. Voy a contar una intimidad. Puse un Twitter en homenaje de algo que vamos a ver, que compartí con él hace un par de años, en un programa llamado La Locura del Fútbol, y lo llevé como invitado, y justamente edité un pedacito muy especial cuando él hacía como una especie de columna hablando de Messi, Maradona. Sí. Ahora lo vamos a compartir a manera de homenaje. Pero puse en un Twitter, obviamente, que se había ido una gran personalidad del mundo del periodismo deportivo, creativo, en un montón de frases. Sí, tal cual, él era especial en todo eso. ¿Las frases las inventaba él? Las frases le salían en el momento. Le salían en el momento. O sea, vos estabas hablando con él y por ahí te tiraba una y vos decís, ¿de dónde? No escribía. Escribía también, pero escribía poemas. Era todo un poeta en todo lo que hacía. Sí, en cierta manera. En el fútbol. Porque los comentarios tenían esa particularidad. O sea, Rosario Central, la zona caliente. La zona caliente, o sea, era todo muy metafórico en un montón de cosas con el fútbol. Sí, un léxico muy especial tenía él. Sí, sí. Y por supuesto, tantas frases que justamente en el tweet que puse y en la foto que puse, anduvo cerca de 12.000 personas que lo vieron, que lo retuitearon, comentarios me llegaban uno atrás del otro, como te decía, el nieto de Oscar, el amigo, yo trabajé con él en tal radio. ¿Viste lo que hizo las redes sociales? El día vos ponés una cosa y me decís, ¿a quién? Bueno, mira, me llenaron de mensajes, bueno, y yo dije... ¿Te sorprendió? Me sorprendió porque él era mi papá. Pero, o sea, sí, la figura era afuera, claro. Y él era mi papá. Claro. Entonces, o sea, uno no toma la dimensión de lo que es para el afuera. Claro. Porque lo tenés todos los días. Lo tenés todos los días. Y, pero, sin embargo, al pasar este momento, lamentable por cierto, vos sentís... mi viejo dejó una huella. Sí, te reconforta, o sea, sí. te acompaña, porque uno está triste, no dejas de llorarlo, y cuando empezás a leer te reís por las cosas que la gente pone que se acuerda de él. Claro. O las frases, o bueno, que era muy buena persona, y que se divertían, y cuando eran chicos. Y aparte, bueno, tu hijo laburaba mucho, porque producía sus programas. Sí, producía todo. Porque estaba en las transmisiones de fútbol, estaba en los programas de televisión mucho tiempo con AJ. Sí. Donde obviamente tenía una popularidad tremenda el programa, en radio, en la tele, y más allá de los medios que había, que no eran como ahora que son muchos, el hecho de haber tantos periodistas deportivos, porque siempre hubo tiras deportivas, programas deportivos, etcétera, dejar una marca no es sencillo. Él marcó su estilo. Por eso. Él era él. Era él, y cuando aparecía en televisión también, la forma de vestirse, de peinarse, de hablar. Él era un personaje. Era un personaje. Sí. Hace poco, vos sabés que compré en una casa esa que venden libros, revista vieja, Rosario, porque también era columnista de esa revista. Tal cual. Cuando en Rosario decimos había una revista como chiquitita. Humor de Buenos Aires. Que eran caricaturas. Era de Rosario, y él tenía su columna, se llama La Zona Caliente. Y leía los comentarios y él hablaba de la actualidad de Newell's Central. Sí. Rubén Darío Chiraole, que le decía, bueno,
Estaba, como escribía, así era, digamos... era él. Era él. Sí, sí. Con una personalidad terrible. ¿Y como papá cómo era? Excelente. Era igual, ¿eh? Era igual. Por ahí cuando se enojaba te tiraba unas frases así de esas, de las del... Bueno, mirá, ese abuelo. ¿Te ponía algún apodo a vos? No, Ivy, como siempre. Ivy. Pero era de buen carácter general. Era de buen carácter. Es muy, muy tranquilo. Tranquilo. Muy tranquilo. Sí. Yo cuando tenía un problema con mamá me iba con él. ¿Ah, sí? Entonces... Era tranquilo. Él era el que todo que sí, que no pasa nada, anda, dale, no hay problema. Él qué barro. Sí. ¿Sabés que me acuerdo? Para, ¿querés que veamos lo que yo traje? Y después te digo lo que me acordé recién, porque era del barrio. Y yo lo veía en la calle de Anfunes. De Anfunes, sí. Pero esto pasó en La Locura del Fútbol, un programa que hizo en 2016, 2017, por ahí. Y Oscar Pendino Dávila hablaba de Messi y de Maradona. Mirá. Oscar, con los años que vio fútbol usted, ¿cuál fue el mejor jugador en la historia que usted vio en el fútbol argentino? Y lo más grande que yo he visto, Diego Armando Maradona. Tenía, no sé, esas varitas mágicas en los botines, entintadas en el cáliz de las poetisas griegas, porque era poeta y aparte iba gambeteando, y lo callaban a patadas. Sí, señor. No había una... Era indefenso ante el rival de turno, tenía los tobillos como si fueran los pies de un elefante. ¿Y podemos compararlo? Para la gente joven que alguno dice no se compara con Messi, ¿se lo puede comparar con Messi? No, yo respeto a todos, a Messi lo respeto muchísimo. Simplemente digo que Maradona fue lo más grande que parió el fútbol. Señoras y señores, dicho y firmado por Oscar Pendino Dávila. El Tata Show. ¿Qué tal? Espectacular. Pero vos date cuenta que era fluido en él, ¿eh? Porque él no improvisaba, improvisaba, no tenía nada escrito. No, aparte yo la pregunta se la dije. Era la pregunta la que se te ocurría y él te tiraba lo que tenía. Sí. Bueno, hermoso verlo así. Hermoso. Hermoso verlo así, la verdad que cuando vino causó revolución ahí en el estudio de Pichichiro, conocía obviamente también a la gente, el camarógrafo se reía, se escucha la voz de Gonzalo, que es camarógrafo, y se reía de lo que le estaba diciendo, pero por la creatividad. Me acuerdo, ¿qué fue de ese auto, un Taunus negro? Sí, la nave, el Batimóvil. ¡El Batimóvil! Aprendido, lo veíamos ahí en el barrio. Sí, sí, sí. ¿Qué? ¿Lo metió hace mucho? Sí, mis hermanos están con ese tema. Pero está todavía vivo, sí, con mis hermanos. El Batimóvil, espectacular. Me acuerdo de ese auto, de verlo ahí. Y bueno, y tantas cosas que uno recuerda. Bueno, nada. Un pequeño homenaje, creo que un pequeño gran homenaje a un tipo realmente inolvidable dentro del mundo del periodismo deportivo. Lo quería hacer. Gracias por venir. Bueno, gracias a ustedes. Y muchísimas gracias. Gracias a vos. Sí. Ahora te voy a dar un regalito que tengo ahí del Tata Show. Gracias a Edgardo también, que está allí atrás, que va a venir al programa también. Sí, va a venir. Yo lo voy a traer, como él me trajo a mí, yo te lo traigo. Yo te agradezco de todo corazón. Y como se despidan los grandes, a Oscar Pendino Dávila en este caso, aquí en presencia de su hija, un fuerte aplauso para Oscar. Le llevaremos en el corazón siempre. Muchas gracias. Gracias. Vamos a hacer una cosa, ya lo tengo a Facundito, pero antes vamos a la tanda 2, así sacamos la tanda 2 de encima y después estoy con Facundo Alvarado justamente para hablar de lo que va a pasar esta noche con Newell's, lo que pasó con Central y seguimos con el Tata Show hasta las 3 de la tarde. El Tata Show. Taller de Chapería y Pintura Sergio. Cabina de pintura, compañías de seguro. Aceptamos todas las tarjetas. Caridad extrema. Presidente Quintana 3059. Teléfono 434-0716. WhatsApp 341-562-8839. Un lugar totalmente renovado, pero con la calidad de siempre. Molto buono, molto buono. Nueva dirección, Viamonte esquina España. Disfruta de las mejores pizzas, sus clásicos sándwiches y las mejores empanadas. Llámanos al 481-5557, 482-3789. Molto buono. Viamonte esquina España, Rosario. Oilsa, cambios de aceite, filtros, accesorios, horario de atención, lunes a viernes, 8:30 a 17 horas, Entre Ríos, 3318, 461-0037, WhatsApp, 341-651-9029, Rosario. Ruby Diseños, estampamos remeras, sublimación en general, tazas cerámicas y plásticas, con la imagen que vos elijas, tapabocas en el acto, peatonal Córdoba 11.
1147, Galería La Favorita, Stand 4, Peatonal San Martín 860, Galería Rosario, Local 77, WhatsApp 3413-113115. Encontrá más productos y diseños en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram, ruby-estampados. La elegancia para la mujer y el hombre están en Brunos, calzado e indumentaria. Lo mejor para vestir a la moda. Encontranos en nuestras redes, Facebook e Instagram. Brunos, calzado e indumentaria. Para fumigar tu casa, tu negocio, lo que tengas que fumigar, hacelo con Bailplaga. 341-340-9558. Bailplaga.com.ar. Y a las plagas, decile bye. ¿Necesitas reparar tu computadora o impresora? Tenemos todos los repuestos. Presupuestos sin cargo. CDEAN Insumos. Corrientes 2684 o Catamarca 2685. www.cdinsumos.com.ar. WhatsApp 341-682-6183. Lubricentro y Lavadero San Martín, Saavedra 1016. Cambio de lubricantes, cambio de filtros, revisión de fluidos, cambio de refrigeración, lavado artesanal, lavado de motores, consultas y turnos al 463-3667. Mega accesorios personalizados. Tu funda personalizada en 15 minutos. Instagram, Mega Fundas Personalizadas. Visita nuestra página, llámanos a nuestro WhatsApp o vení a cualquiera de nuestros dos locales. Tu funda personalizada en 15 minutos. El Tata Show. Sí, 45 minutos pasaron ya de las 2 de la tarde. Hola Facundito Alvarado, ¿cómo está mi amigo? Gracias por estar allí. Hola. Ahí falta la voz de Facundito Alvarado. ¿Lo escuchamos bien? No lo escuchamos. Falta la voz, ahí vamos a acomodarlo. Para hablar, obviamente, de lo que va a pasar esta noche en el Coloso Marcelo Bielsa. A las 8 de la noche juega la Lepra frente a Gimnasia. Y lo que pasó con Rosario Central, visitante, frente a San Lorenzo. Y evidentemente el equipo ruso, que es otro totalmente diferente cuando sale del Gigante de Rosito, perdió 1-0. Y bueno, vamos a ver las imágenes y vamos a charlar con Facundito Alvarado en unos minutos nada más. Y también lo tenemos a Luigi, que puede hacer su entrada si quiere Luigi y se queda compartiendo con nosotros aquí en Levi. Mientras estamos ya arreglando la comunicación con Facundo Alvarado. Ahí vemos que están arreglando. ¿Listo? Hola Facundito, ¿cómo va? ¿Todo bien? A ver si me escuchas ahí. ¡Ay, perfecto! ¡Espectacular! Ahí está. Ahí estamos. Bueno, el saludo para vos, para toda la gente. Bueno, el recuerdo, justo estaba viendo la posibilidad de ese lindo recuerdo con Pendino Dávila, que de hecho tuve la chance y gracias a vos de participar de ese programa, así que me queda un grato recuerdo de su presencia en la locura del fútbol. Es verdad. Bueno, para ir ya directamente con lo que nos concierne, que sí, es el análisis de lo que pasó con Rosario Central y San Lorenzo. Sí. Y además, por supuesto, el abrazo grande para el querido Manu, que esté tranquilo. Vamos a comentar lo que sucedió justamente allí en el nuevo gasómetro, en un partido en el que Central fue un poquito más de lo mismo que sigue mostrando en condición de visitante. De todas formas, yo este encuentro con respecto a la parte actitudinal dio la sensación de que mostró cosas que no habitualmente suele mostrar cuando sale del Gigante de Arroyito. Un poco más de rebeldía. Yo creo que hubo algunos fallos arbitrales por parte de Fernando Chenique que no sé si perjudicaron rotundamente a Rosario Central, porque eso sería ser un poco injustos también con la baja producción en algunos momentos del equipo de Miguel Ángel Russo. Pero sí es verdad que algunas situaciones de partido por parte del árbitro terminaron de alguna u otra manera influenciando en el resultado. No en el definitivo, pero sí en alguna que otra situación de peligro y demás. Buen rendimiento del fondo de San Lorenzo, creo que es de lo que ha mostrado en el último tiempo el equipo Ciclón, el elenco que dirige Rubén Darío Insúa, que le ha cambiado la cara a este San Lorenzo. Si uno se pregunta si fue justo ganador San Lorenzo, yo creo que por paciencia sí, no sé si por volumen de juego. San Lorenzo ha mostrado esto a lo largo de todo el campeonato, Tata querido, y le decimos a la gente, cuando sí, en algún momento San Lorenzo era el perseguidor de River, había más diferencia futbolística que numérica en puntos. Bueno, San Lorenzo hoy está a 9 de River, más allá de haber ganado en su partido y de haber sido de los de arriba el que más se acercó.
La diferencia, sigo insistiendo, futbolísticamente es mayor todavía, pero en cuanto a puntos, incluso hasta te diría que es más corta que la diferencia futbolística que existe entre River, por ejemplo, y este San Lorenzo Almagro. Después el encuentro en sí fue parejo, habrá algunas cuestiones a modificar. Tema esquema en Rosario Central, bueno, la apuesta que hace Miguel Ángel Russo frecuentemente cuando sale del Gigante Arroyito, esos cinco hombres en el fondo, con Martínez y Rodríguez que se suman a la línea de tres. Bueno, y algunas cuestiones, por supuesto, para ver de ahora en adelante, como la lesión de Giacone, que es una carta importante para Miguel Ángel Russo cuando actúa en condición de local, para ver cómo lo va a hacer si no llega al próximo partido, que prácticamente es un hecho que no va a estar en el próximo encuentro de Rosario Central, cuando por la siguiente fecha, por la número 23, le toque recibir a Estudiantes de La Plata. Muy bien, escuchá, Facundo, el tema de rendimiento de local y de visitante de Central, ¿a qué pensás que se puede... Se puede notar en cuanto a cómo juegan los rivales, cómo para el Russo el equipo, porque hay mucha diferencia, ¿no? Sí, sí, bueno, a ver, primero, en una cuestión no quiero ser demagogo y no quiero ser tribunero, pero sí es verdad que Newell's y Central en condición de local tienen un apoyo que no todo equipo tiene, que es su gente, eso por un lado. Pero, insisto, no quiero ser demagogo, así que me voy a focalizar en lo que es el planteo. Central de visitante ha sido siempre más defensivo que de local. Ese es un punto a tener en cuenta. Y segundo, hay una cuestión actitudinal, hay una cuestión de que a veces, para algunos partidos, con un empate se conforma, fuera de casa, la famosa media inglesa, ganar de local y empatar de visitante. Y en cuestión del rendimiento a nivel local, es obvio que Rosario Central, bueno, le pasa también en algún momento a Newell's Old Boys, intentan un poco más, van más allá. Tratan de dar un plus que evidentemente visitante en esta temporada, sobre todo Rosario Central, no ha tenido porque ha cosechado la gran mayoría del porcentaje de puntos de local y muy poco de visitante. Con respecto a la Lepra, que juega esta noche cerrando una nueva fecha, ¿no?, de la Liga Profesional del Fútbol Argentino, recibiendo a Gimnasia. Vamos a ver el último partido disputado también en el Coloso y por supuesto un Heinze. Un técnico muy particular, porque podés dar una formación, pero después te puede aparecer como el otro día con Audax Italiano, poniéndote otros nombres totalmente diferentes. Exactamente. El partido que estamos viendo ahí, Tata, que vos le estás mostrando a la gente, es del último enfrentamiento por la Liga Profesional 2022, fecha 18, fue el 11 de septiembre del 2022, en un 2-0, con Piris en contra, el gol, más allá de que en algún momento se creía que podía ser autoría de algún futbolista de Newell's Old Boys, un rebote en el camino. Y después aquella bomba de Yorkaef Reajo, que creo que ha sido lo poco que hizo vistiendo la camiseta de Newell's Old Boys, por decir lo único. Lo único. Con respecto a la formación de Newell's para este partido, tener en cuenta que Hoyos va a estar bajo los tres palos, Mosquera o Méndez en el fondo. Yo imagino que Mosquera va a estar a disposición, producto de haber descansado el encuentro que lo tuvo frente a Audax Italiano. Velázquez y Mancilla u Ortiz. Yo creo que allí podría aparecer Ortiz como titular, sabiendo que Mancilla jugó su partido frente al conjunto chileno, y Pitón en la defensa por el lado izquierdo. Portillo, Gómez y Cristian Ferreira. Gómez actuando como volante central, lo hizo en la mitad de la cancha en el segundo tiempo contra Audax Italiano cuando salió David Sotelo de muy pobre partido. Insisto, más allá de esto, es un pequeño paréntesis, le mandamos un gran abrazo al pibe, que seguramente va a tener muchísimo para demostrar de ahí en adelante en su carrera y por qué está jugando en la primera división de Newell's, pero bueno, no había tenido un gran partido frente a Audax Italiano y eso inclina la balanza para que Heinze lo ponga a Gómez de 5. Arriba, Aguirre, Recalde y Sordo, los tres de punta que habitualmente juegan en este equipo que dirige Gabriel Heinze. Recordamos, a partir de las 20, el encuentro de Newell's Old Boys frente a Gimnasia, cerrando una nueva fecha, la número 22 del fútbol argentino. Sí, por supuesto, con el arbitraje de Darío Herrera, mientras seguimos viendo y disfrutando lo que fue para la gente de la Lepra el triunfo, ¿no?, en ese último encuentro frente al Lobo. Y obviamente ahí está el gol de Reasco. Lo único que hizo Ñul es Reasco, y parecía que hubiese hecho el gol en la final del mundo, más o menos como lo gritaba. Pero al margen de eso, hay que decir que Gimnasia viene de quedar eliminado de la Copa Sudamericana, ¿no? Estaba jugando Gimnasia, nunca me acuerdo. Bueno, creo que sí, Sudamericana. Sí, Copa Sudamericana, quedó eliminado, quedó último. Quedó último, y obviamente ese equipo de Newell's que vimos era un equipo donde realmente le venían encontrando un poco el funcionamiento. Pero bueno, veremos qué pasa hoy con Newell's Gimnasia.
Facundito, gracias como siempre. Hermano querido, te mando un abrazo. Gracias por estar en el Tata Show. Abrazo grande para vos, Tata, y el recuerdo rapidito. Feliz día a todos los locutores en su día. Feliz día. Por supuesto, estamos haciendo casi un programa especial. Chau. Facundito Alvarado, por supuesto, un amigo de la casa, también pasó por el Tata Show. Está en Numeralito con su segunda parte y estos amigos que lo quieren saludar. La suerte existe. Encontrala en Paño Verde. Agencias de loterías Paño Verde. Mayorista 7695 y subagentes. Pastas Tolentino, tradición italiana, 100% artesanales, elaboración a la vista, Cochabamba 1054, arroba Pastas Tolentino, 153-040-898. El Tata Show. Sí, Luis, usted dirá. Así es, Marcelo, vamos a ir con los pálpitos para esta semana, ya mismo va a aparecer la placa. Y te voy comentando que para la gente de Aries, enseguidita te digo los números. Ahí está. 44, 84, doble media, 66 para Tauro, 89, 26, 36. Para Géminis, 29, 55, 67. Para Cáncer, 91, 94, 64. Para Leo, 88, 85, 81. Tauro, 87, 52, 79. Para Libra, 17, 23, 37. Escorpio, 86, 38, 35. Sagitario, 33, 40, 97. Capricornio, 73, 16, 14. Acuario, 08, 56, 10. Para Piscis, 28, 34, 51. En Nacional, como probable para esta semana, 65. En la Bonaerense, el 36. Santa Fe, el 20. En la Oro, el 02. Entre Ríos, 95. Y en la Córdoba, el 99. Son los probables para esta semana. Cambiamos la plaquita ahora y nos vamos a la lupa, 155. El Académico 515 y la Estrella 551. Todos con Millar 5T. Recuerdo que el juego abusivo es perjudicial para la salud. Ley 12.991. Anoche hubo Quinisei, pero me remonto ante anoche. El sábado próximo pasado hubo Loto, 4.089 millones de pesos. El pozo que quedó vacante. Loto 5, pozo vacante, 16.900.000. El Kini, un ganador de corriente, de paso de los libres, se llevó 285 millones de pesos, ¿eh? Quedó con 605 nada más el Kini de pozo. Y para el brinco, el pozo, como no hubo ganadores, 285 millones de pesos de mi parte. Buena fortuna para todos. Gracias, Luigi. Nos estamos yendo con la gente de Renacer Seguridad. Acá tenemos al Termo, por supuesto, que nos acompaña cada tarde, porque acá estamos, como todos los días, a tiempo y bajo la custodia tanto de nuestro staff como la de nuestros invitados. Gracias a Renacer Seguridad, gracias a Carlos, a El Mudo, Carlos Vera, a toda la gente. Agendate este número, por favor, 341-400-9180. Te lo reitero, 341-400-9180, o bien seguinos en Instagram y Facebook como Renacer.seguridad. Renacer nos acompaña como cada día aquí en el Tata Show. Nos estamos despidiendo, nos vamos a reencontrar mañana a las 2 de la tarde en vivo. ¿Cómo le pasó, Luigi? Espectacular, con todo lo que vinieron hoy, genial la gente que vino. Y feliz día a todos los locutores. Así es. El 3 de junio nosotros hicimos este humilde programa. Gracias a los chicos de técnica, a los que están en el piso, a los que están en el control y a ustedes por estar allí. Nos vemos mañana, 2 de la tarde, en vivo, por Televisión Regional, para hacer el Tata Show. Sigan con lo suyo. Chau. Your touch, you know I love you, but you don't know how much. No, you don't, no, you don't, no, you don't. But we can find a better way. Have to find a better way. We can find a better way to prove it, prove it, prove it. It's a beautiful.